¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente recibiéndoles aquí en su canal La Pelota Estera del Fútbol. Un verdadero placer saludarlos y bueno, pues hay mucho, mucho de qué hablar. Por supuesto que tenemos que empezar con el clásico. Me llama mucho la atención que mucha gente dice que el clásico ha cambiado, que el clásico es distinto. Pues por mi edad, les puedo decir que he visto a muchos desde mediados de los años 60, que ya tenía yo un poquito de ubicación con el fútbol, fines de los años 60. Y los clásicos normalmente son así. No en balde es el partido que tiene más 0-0 en la historia del fútbol mexicano. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues vamos al por qué normalmente son 0-0 o por qué se da tanto este marcador y por qué quedamos tantas veces defraudados. Se crea todo ese globo de la rivalidad, todo esto que existe porque son las dos aficiones más grandes de nuestro país y entonces se crea un ambiente muy especial que espera un partido muy especial. Se han dado partidos espectaculares, se han dado partidos con broncas, se han dado partidos que son los que se quedan en la memoria, pero la gran mayoría son parecidos al que vimos el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca, donde todo ese globo que se infló pasa a ser más de lo que sucede en la cancha. Y por eso muchas veces nos quedamos con que desilusioné clásico, ya no es lo mismo que antes. No, no, yo les digo, también en los 60 hubo muchos así, en los 70, en los 80, en los 90, en la década que ustedes quieran. La verdad, no quiero crear de que hubo siempre en tiempos pasados grandes clásicos. Es todo muy de acuerdo a los momentos que se van viviendo. Creo que fue un partido que para mí no fue tan malo. Tuvo unas Chivas Rayadas del Guadalajara que pusieron mayor estamina, mayor dinámica, lucharon, corrieron, le pusieron eso que normalmente ponen los equipos cuando cambian de entrenador. Lo futbolístico a mí no me pareció un gran cambio, es un equipo muy parecido al que jugaba con Víctor Manuel Vucetich. En el primer tiempo, en base a esa dinámica y los errores del América, se creció en confianza, parecía que atacaba un poco más con la movilidad de Vega que reapareció, y de Antuna, pero realmente las jugadas importantes fueron dos errores muy graves del América, dos entregas de balón en situación muy peligrosa para el arco americanista, una la falla Vega, la otra el recorrido correcto en defensa de Chava Reyes Levita, pero las pelotas las entregaron precisamente Chava Reyes y Lainez, entonces dejando muy mal parado al equipo. Pero fuera de ahí, Ochoa no puedo decir que ha tenido una noche de grandes peligros. En cambio, del otro lado, sí, Gudiño se convierte en el mejor jugador de las Chivas. Él y Olivas, el defensa central, lo que nos habla de que América fue el equipo que más atacó. Vea las estadísticas, el segundo tiempo es totalmente a favor del equipo americanista, que eso sí no supo resolver el partido. Tuvieron más de 5 cabezazos con ventaja en pelota parada. Lainez en uno de ellos, simple y sencillamente, no supo rematar un bombón que le puso Córdoba y se va los rebotes ahí en el área, en las jugadas donde achicó muy bien Olivas, donde metió la pierna antes, las atajadas que hace muy bien el arquero Gudiño. En fin, no eran un Guadalajara tan ofensivo como querían o como nos habían prometido, no, terminó metido atrás igual, pero con un sabor diferente, porque fue contra la América. Hay que ver a Leaño y a sus Chivas si realmente nos van a callar la boca, pero más adelante, porque ahora no fue así, Michel. Me encanta que seas un técnico con esa forma de venderse. A lo mejor le falta a muchos técnicos mexicanos eso de hablar, de manifestarse, de tener un poquito de mayor prensa, y a lo mejor eso les ayuda a tener más tiempo el puesto, pero tampoco fue lo que nos señalabas. Y sí estoy de acuerdo con el señor Solari de que los que tenían más que festejar eran las Chivas, y los que tienen
que hacer un análisis de por qué no supieron vencer esa defensiva son los del América, que siguen sin perder el Azteca, pero volvieron a tener problemas para resolver un partido cuando parecía que eso ya estaba suspendido, y algunos jugadores como que les ganó la presión del clásico. No fueron lo que venían siendo y eso se notó. Vamos a ver, falta todavía mucho campeonato y se mantiene de líder con 21 puntos, inclusive con un partido menos que León, que Toluca y que Monterrey, que tienen 20 puntos, pero repito, tienen un partido más los dos que el América. Entonces, vamos a ver cómo se sigue definiendo esto. El torneo está interesante, con muchos altibajos. Creo que es el mejor momento de Rayados, sin lugar a dudas. Está ganando los partidos. Ha encontrado una formación, el técnico Javier Aguirre. Quizás no sea tan espectacular, pero está ganando. La rotación la está haciendo de otra manera, haciendo los cambios pertinentes en su forma. Más que rotaciones, haciendo cambios para dosificar esfuerzos. Entonces, le está funcionando, le está yendo bien. Vamos a ver esta semana si lo vuelve a hacer, pero por ejemplo a León, a Toluca les ha costado trabajo las jornadas dobles, y lo estamos notando con los resultados que están teniendo. Atlas se sigue manifestando como un equipo de buen nivel, sí, por eso está entre los mejores, sin lugar a dudas, ahí, que ahorita evitarían la reclasificación. A otros les está costando trabajo, como a Tigres, que parecía que se volvía a meter entre los primeros cuatro, pero no saca un resultado. Tiene unos Pumas que por primera vez en el torneo, en la fecha 10, nos muestran que pueden mejorar. Vamos a ver si esto se puede mantener en la semana, sobre todo el próximo fin de semana, que juegan contra el América. Va a ser un partido interesante, sin lugar a dudas. Las Águilas tienen dos partidos difíciles, contra Pachuca, una cancha normalmente complicada para las Águilas, y luego otro clásico contra el equipo de Puma. Veremos cómo lo resuelve y si se mantiene ahí en la punta y aumente esa ventaja. Pero sí, la irregularidad de algunos equipos es muy notoria, con tanta fecha doble, con tantas jornadas como las que estamos viviendo actualmente en el balompié mexicano, que tendrá la próxima semana la oportunidad de rearmarse algunos equipos, los que no tienen muchos seleccionados, porque viene fecha FIFA. Pero por lo pronto, ahí están sufriendo algunos movimientos en la tabla. Cruz Azul como que quiere mantenerse entre los mejores, pero es séptimo. Ahí están los equipos mexicanos ya más allá de la mitad del torneo. Toluca y León, repito, sufriendo quizás de más por algunas circunstancias. Y San Luis convertido en el caballo negro de la competencia. Chivas, igual que con Bucetich, ahí en reclasificación, ahí está Guadalajara manteniéndose. Otro cambio de técnico. No me gustaría decirlo, pero es una verdad, otra vez un mexicano, y otra vez se habla, y quizás cuando usted escuche esto, ya se haya hecho la contratación de Pablo Guede para dirigir al Necaxa, y se fue Memo Vázquez. A Memo Vázquez le volvieron a traer no sé cuántos jugadores, de un cartel mediano, con todo respeto para los muchachos, pero sin líderes, sin figuras que puedan encauzar el fútbol mexicano, los equipos que mandan, vean los planteles. Podemos encontrar un caballo negro, como el equipo de San Luis, por ahí, ¿no? Pero la mayoría tienen equipos muy fuertes y jugadores de mucha calidad, como Tigres, como Cruz Azul, como León, como Toluca, como Monterrey, como América. Es la diferencia, sin lugar a dudas, las hacen los futbolistas, los hacen los jugadores. Esa es la diferencia. Usted arma un plantel, 15 jugadores nuevos, pero no tiene 3 o 4 figuras como los otros, no se puede competir. Por más que culpen al técnico mexicano o al técnico extranjero o al que ustedes quieran. La diferencia sí está en la calidad de los jugadores, en los planteles. En fin, por lo pronto se volvió Memo Vázquez, que volvió a durar poco con los Rayos. Ojo que no sería nada raro si no se queda Lillín la próxima temporada, que Memo trabajase con esos Pumas, porque conoce muy bien al doctor Miguel Mejía Barón y podrían intentar entre ellos hacer algo, un trabajo diferente, conociendo lo que era la institución, que hoy, repito, es totalmente distinta. También comentarles un poquito de este cambio de técnico. Les decía, no me gustó, pero Necaxa
no camina en el campeonato mexicano. Bueno, ¿cómo estaría en este momento la reclasificación? Sin necesidad de ir a ella, América, Monterrey, Toluca y Atlas. En la reclasificación, San Luis contra Juárez, León contra Mazatlán, Cruz Azul, Santos y Tigres contra Chivas. Así sería, a falta ya nada más de algunos partidos. Nos acercamos al final del torneo y veremos ya los movimientos que hay en las próximas semanas. En el fútbol, yo quisiera hoy hacer una pequeña reflexión. Ha cambiado mucho el fútbol, señoras y señores, sobre todo en el aspecto tecnológico. Usted puede ver lo que hoy son los entrenamientos, ya inclusive con drones. Hace 20 años, 30 años, nos llamó la atención que se grababan los entrenamientos para ver videos, la tecnología. Hoy inclusive hay equipos que entrenan con drones. El balón es totalmente distinto al de hace algunos años. Los zapatos son distintos, la ropa es distinta, la metodología de entrenamientos. Hoy en los partidos tienen su tablet, los técnicos pueden ver hasta imágenes para resaltar alguna cosa con los jugadores que van a entrar de cambio. Inteligencia deportiva, o como le llame cada equipo, le puede dar al técnico al momento estadísticas impresionantes. Que en el aspecto de trabajo físico, los chalecos le avisan a usted cuando un jugador está ya en su máximo punto y a veces es mejor retirarlo para evitar una lesión. La tecnología ha cambiado al fútbol sin lugar a dudas, pero una barbaridad. Sin embargo, desde aquí un llamado a toda la gente del fútbol para que no lo roboticemos, para que no se convierta el fútbol en algo totalmente preestablecido. Robots contra robots va a ser 0-0. Trabajen la iniciativa del jugador. No se la tapen. Yo sé que necesitan ser atletas. Yo sé que cada vez es más físico. Pero dejen la inventiva del jugador. No hay nada más maravilloso que una gambeta, que un túnel, que un paso filtrado de tacón, un punterazo dentro del área para definir una jugada de manera inmediata. El fútbol tiene que tener esa chispa, tiene que tener esa dinámica. Yo recuerdo hace muchos años, seguramente esto le va a caer mal a muchos jóvenes que hoy trabajan de una manera extraordinaria y que yo los felicito, pero también trabajen aquello que nos hacía hacer el Monito Rodríguez allá en el estadio hoy del Atlante, en la Azulgrana. Pateábamos la pelota lo más alto posible para trabajar la recepción, pero sobre todo nos obligaba a fintar antes de controlar el balón. Amagar, finta, recepción, finta, recepción. Y nos decía, no saben las ventajas que les va a dar. ¿Por qué planteo esto? Porque un tipo como Raúl Jiménez volvió a anotar. Gracias a la tecnología, a la ciencia médica, un tipo que tuvo una fractura muy seria de cerebro, está jugando otra vez fútbol profesional, con su banda, haciéndolo bien. Y ayer vuelve a anotar. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto! Pero ¿saben qué me fascinó? Pelota despejada del arquero, mete cuerpo, está hecho una bestia, gana por fuerza, gana por velocidad. Pero ¿saben lo más importante de la definición? Cuando amaga, cuando finta. Allá va el defensor, dejó dos tirados en el suelo y define con un toque sutil. Esa es la diferencia que hoy hace que de Raúl Jiménez estén hablando en Inglaterra y en muchas partes de Europa. Porque el tipo tiene ese detalle que no tienen los demás. Normalmente, el futbolista actual va a gana por fuerza, sí, entra a leer y saca el zapatazo con todo el poder, con toda la fuerza. Raúl no. Raúl amagó y en esa finta fue un hombre al césped. La gente gritó y se dio cuenta. Esto es algo distinto. Sí, fue distinto. Una mague, una finta. Por favor, entrenadores de fuerzas básicas. Por favor, entrenadores de primera división. No acaben con esto. Son esos jugadores, esos detalles, esos pequeñitos detalles los que hacen diferencia. Ahí se puede ganar o perder un partido. Ahí se puede ganar o perder un título. En una mague, en una finta, en un taconazo, en la creatividad del ser humano. En verdad, ojalá podamos mantener esto en el juego. Ya hay pocos genios, ya hay pocos jugadores que hacen esas cosas.
pero hay que buscar sacar muchos allá de fuerzas básicas que hagan eso diferente, pequeñas cositas diferentes que son las que van a dar los éxitos distintos. En fin, Champions, tenemos Champions, sí, en Europa no juega jornada doble, ya la jugaron la semana pasada, pero ahora tenemos Champions. Vamos a ver partidazo, el PSG con sus tres grandes figuras contra el City de Guardiola. El Manchester tendrá también actividad. Por supuesto que hay que ver al Sheriff, este equipo tan raro que va contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid contra el Liverpool, el Porto contra el Liverpool, el Atlético de Madrid, todos tienen actividad, señoras y señores, y va a estar sensacional. El Benfica Barça, la Juve contra el Chelsea, hay que ver al City, que decía yo, contra el PSG, decía Guardiola. Ojalá jueguen los tres, no sé cómo marcarlos. Va a ser sensacional jugar contra esos tres que tienen Mbappé, Neymar y Messi. Pero esa es la Champions, esos son otros niveles. Y desde ahora ir viendo qué jugadores salen bien librados ahora de la jornada de Champions para poder irse con sus selecciones. Por lo pronto, señoras y señores, gracias. Hasta la próxima. Aquí los espero. La pelota está en el fondo, no lo olviden.